Hola amigos, soy Spanglish Tech y en el video de hoy vamos a estar resolviendo dudas con respecto a Pokémon Z y Pokémon Omicron. Muchísimas personas nos han estado preguntando: Spanglish Tech, mira, no comprendimos algunas cosas con respecto al tutorial. Y bueno, un usuario la resumió todas. Gracias Simón Galea por las preguntas, nos ayudaste bastante y has ayudado a muchos usuarios con respecto a esto, porque en esas preguntas que tú nos haces, resumimos todo de una vez. Y bueno, dice Simón Galea, nos pregunta: el juego ya está finalizado, y bueno, déjenme decirles que Pokémon Z y Pokémon Omicron es un juego finalizado, pero con finalizado no quiero decir que ya se haya detenido o que ya, o sea, ya lo lanzaron y ya no. Ellos, los desarrolladores de Pokémon Z y Pokémon Omicron, les siguen dando actualizaciones, con lo cual eso está increíble, ya que podemos ver el desarrollo que esta versión ha estado obteniendo. Y con las actualizaciones que les dan podemos obtener Pokémon nuevos, así como también expansiones de mapa. Eso está increíble, porque también podemos obtener misiones alternativas con las cuales incrementamos la diversión que podemos obtener de estos juegos. La segunda pregunta es la siguiente: ¿para qué emuladores? Estas versiones se autoemulan, por lo consiguiente no necesitan ningún emulador, como un emulador de Nintendo 3DS, de Game Boy Advance o algo por el estilo. Ellas funcionan por sí solas. Ok amigos, quiero que esto quede bien claro: Pokémon Z y Pokémon Omicron no utilizan un emulador en específico. No necesita, porque no necesitan, ¿ok? La tercera pregunta es la siguiente: ¿es posible jugarlo en dispositivos Android, ya sea por emulador o por otro medio? Y bueno, esa es una de las preguntas más importantes, creo yo, porque ¿a quién no le gustaría jugar Pokémon Z y Pokémon Omicron en tu tablet o en tu smartphone, verdad? Pero hasta el momento en la página solo informan que funcionan para PC o un ordenador. Así que voy a investigar esto más a fondo, y si encontramos una versión para Android o iOS o Linux o Mac, creo que para Mac sí hay, vamos a estar haciendo un video aparte con el tutorial respectivo, ¿ok amigos? La cuarta pregunta, y no por eso la menos importante, dice: ¿en qué idioma está? Y bueno amigos, déjenme decirles que está en inglés, lamentablemente está en inglés, pero un proyecto de traslación o de traducción a español, con lo cual tendremos la oportunidad de encontrar estas versiones en español. Lamentablemente no tengo mucha información con respecto a esto, ya que es un proyecto cerrado, y como lo dije anteriormente, si encontramos una versión de Pokémon Z, de Pokémon Omicron en español, se la vamos a estar subiendo al canal. Por lo consiguiente, si ustedes se pierden en alguna parte, nosotros ya contamos con una guía de Pokémon Z, de Pokémon Omicron, que está en español. Son 6 episodios que muy pronto estarán siendo actualizados, pero con Pokémon Horas nos hemos detenido un poco para enfocarnos más en este proyecto. Pero igual, Pokémon Z y Pokémon Omicron es un proyecto activo del canal, y vamos a tenerlo muy en cuenta para próximos episodios. Y bueno amigos, estas fueron las 4 preguntas más importantes de Pokémon Z y Pokémon Omicron. Nuevamente, gracias a Simón Galera, así como también a muchos usuarios que nos dejaron saber algunas dudas que tenían con respecto a esto. Creo que con esto ya dejamos bastante en claro el proceso de instalación y todo esto. Y bueno, es que la verdad no requiere un proceso de instalación, porque descargas el archivo y le das en donde dice Pokémon Z, Pokémon Omicron, y ya juegas. O sea, no es un proceso de instalación aparte, pero está increíble que me hagan sus preguntas, porque de esa manera ayudamos a más usuarios que tienen las mismas dudas. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han estado dando recientemente. Gracias por sus sugerencias, y si tú tienes una sugerencia para el siguiente video, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y bueno amigos, llegamos al final del video, y la pregunta del día es la siguiente: así que dime YouTube, ¿por qué gimnasio vas en Pokémon Z y Pokémon Omicron? De verdad me interesa bastante, y creo que sería bastante genial que dejaran sus experiencias con respecto a Pokémon Z y Pokémon Omicron. La verdad, yo he jugado Pokémon Z en la guía que les estaba comentando anteriormente, y esos juegos están increíbles. Hay mega evoluciones legendarias de la sexta generación y muchas cosas más. Así que se los recomiendo 100%. De verdad, si eres un Poké Player o un miembro del Ejército Tech, de verdad no te puedes perder esto, y está increíble, y te lo recomiendo 100% para que tú lo veas a jugar. No te pierdas también la guía de Pokémon Horas, el episodio 0 ya está, en el cual puedes escoger el personaje inicial o el Pokémon inicial que podamos escoger, Trico, Mortip y Torchic, los 3 iniciales de Hoenn. Puedes tener la oportunidad de escogerlos para que empecemos la guía con ese inicial. Así que esperamos tus respuestas, esperamos tus visitas, y muchas gracias por los 13.000 suscriptores. Al momento de que estés viendo este video probablemente ya no son 13.000, pero igual, muchísimas gracias por el apoyo, y nos vemos hasta la próxima. Un puño saludo, bye.
Y bueno amigos, este fue el video de la semana. Si te gustó este video y aprecias el trabajo que estoy haciendo, dale me gusta, ya que estás ahí, puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, suscríbete, subo videos muy frecuentemente, así apenas subo un video, lo vas a saber. Síguenos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, para estar en contacto. Y hasta la próxima, no fue todo, un puño saludo, bye. Y bueno amigos, este fue el video de la semana. Si te gustó, dale click al botón me gusta aquí abajo, de verdad lo apreciaría mucho. Y si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, si te gustaron, suscríbete, subimos videos muy frecuentemente, la mayoría de veces los fines de semana, si apenas subimos un video lo vas a saber. Y si te gustan los videojuegos, no te olvides de pasarte por mi canal de videojuegos llamado Super Gamer Tech, en el video derecho. Ahí estamos subiendo guías, let's plays y muchas cosas más. Un puño saludo y nos vemos en el próximo video. Recuerden amigos, esto no fue todo, bye. Ya estamos de vuelta. Y quería decirles a todos muchísimas gracias por los 13.000 suscriptores. La verdad, 13.000 suscriptores es bastante. Y el apoyo está increíble. Ahora cada video que hacemos ya llega a más de 1.000 vistas. Y eso está increíble. Vamos a ayudarlos con sus dudas y haciéndoles tutoriales increíbles. Así que hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por todo. Saludos y puño saludo. Bye.